Aileen Mujica se queda con la silla de la venenosa. Aquí en el Muro de la Fama te decimos todos los detalles. Bienvenidos. Aileen ya está confirmada oficialmente por el Instagram Suelta la Sopa TV, que es la red social oficial del programa Suelta la Sopa. Y ya dijeron que Aileen Mujica deja de ser temporal, deja de estar a prueba y oficialmente la silla que le era de la venenosa ahora es de ella. Ya es oficial, Aileen Mujica se une a nuestro equipo de Suelta la Sopa permanentemente. Celebra con nosotros dejándole un mensajito. Y varias personas, varios fans, tanto del programa como de Aileen Mujica, dejaron bastantes buenos comentarios diciendo que pues Aileen le daba más elegancia al programa, que no van a extrañar la gritonería de, en este caso, la venenosa Sandoval. Aunque los fans de la venenosa sí dijeron que no tenía la misma picardía ni la misma energía o originalidad que tenía, en este caso, pues Carolina Sandoval. Pero la mayoría de los comentarios sí fueron bastante positivos. También están celebrando el programa, que les extendieron un año más de contrato. Estuvo a punto de salir del aire, pero ya tienen un año más. A diferencia de Un Nuevo Día, que les recortaron una hora, por ejemplo, de su programa, porque ya no tiene tanto. O sea, no da para unas 4 horas, por ejemplo. Pero bueno, ¿tú qué opinas de que Aileen Mujica ahora sea la oficial en Suelta la Sopa? Por ahí tiene una demanda con Vicente Fernández Jr., quien asegura hasta el día de hoy que esa demanda sigue. Aunque ya no ha habido tanto escándalo ni tanta bronca, todavía está la demanda pendiente. O sea, en este caso, Vicente Fernández Jr. no se ha echado para atrás de lo que tienen contra la televisora. Recordemos que en algún momento Aileen Mujica dijo ante la televisión que Vicente Fernández Jr. no se había divorciado de su exmujer porque estaba esperando una buena cantidad, por ejemplo, unos 500 mil pesos por parte de su exmujer para dejarla en paz, y que mientras no se lo diera ese dinero, no le iba a dar el divorcio. Había dicho Aileen Mujica que fue una fuente cercana la que se lo dijo. Vicente Fernández Jr. aseguró que ninguna fuente cercana, que no tenía pruebas y que si no presentaba esas pruebas de su mentira, entonces la iba a demandar tanto a ella como a Suelta la Sopa. Procedió la demanda y después Aileen Mujica dijo que no era ninguna mentirosa y que ella sí tenía una fuente tan verdadera que, tómenla, aquí está presente. Y en la entrevista sale la ex mujer de Vicente Fernández Jr. Tómala, papá. ¿Qué otra prueba quieres? ¿Qué otra fuente fidedigna quieres que su misma ex mujer? Y ante eso, pues empezaron a salir Vicente Fernández Jr., la hija y todos. No, que miente, que ni al caso, que cero, que Vicente siempre cuida a los hijos de ella y bla, 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 bla. Nada ha sido en concreto. Pero bueno, Aileen Mujica, por otra parte, la verdad se la ha rifado con sus entrevistas, con sus investigaciones en Suelta la Sopa. Y también recordemos que es una conductora preparada, porque ella es egresada de precisamente una carrera en conducción. Así que yo sí creo que es la más preparada para el puesto en Suelta la Sopa. ¿Tú qué piensas? ¿Aileen Mujica lo está haciendo bastante bien y es la mejor opción para el programa? ¿O estuvo mejor en su momento Carolina Sandoval y ella debió seguir? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.